El dominicano Máximo Gómez se convierte en Cuba en el brazo militar más importante en la lucha por la independencia del hermano país caribeño. Este legendario guerrillero, el más invicto del mundo, puso en ejecución una serie de estrategias, comenzando con la llamada carga del machete, la cual puso en ejecución en el año 1868. Esta estrategia de guerra de guerrilla consistía en sorprender al enemigo, a los cuales despedazaba a machetazos. Otra estrategia importante lo fue la llamada tea incendiaria, que consistía en prender fuego a todos los cañaverales, haciendas cafetaleras, ganaderas, estaciones de trenes, todo con el objetivo de empobrecer a Cuba, pues el líder guerrillero consideraba que una vez empobrecido el país, ya los españoles nada tendrían que buscar allí. Gómez ponía a su favor la flora, la fauna, la naturaleza, y decía que sus mejores coroneles lo eran julio, agosto y septiembre, debido a las lluvias que producían y las enfermedades que provocaban el diezmo de las tropas españolas. Pero si todas estas estrategias fueron buenas y sorprendentes, la más extraordinaria fue la llamada de la reforma. Esta campaña, que se extendió por 20 meses, enfrentó Máximo Gómez con 4.000 hombres a 40.000, y sorprendentemente el bando independentista solamente perdió 28 hombres, mientras que los españoles perdieron alrededor de 25.000. Lógicamente que las estrategias utilizadas por Máximo Gómez dan a entender la confianza depositada por José Martí cuando firmaron el Manifiesto de Montecristi en 1895 y que juraron la independencia de Cuba.